Desperté con ganas de un café y dos puñados de galletas animalitos. Es decir, desperté con el deseo de tener 5 años y ver a mamá corriendo de un lado a otro, planchando la ropa de papá, regañándonos por todo y aligerando a mis hermanas. Yo tenía mi ritmo. Las galletas casi se deshacían en el café caliente cuando la cuchara las rescataba y las llevaba a morir a mi boca. Así un camello, así un elefante, así un tigre. Me sentía fuerte porque en el desayuno había devorado animales de la selva. Mamá urgía. «Concha, Concha, ¿qué piensas? La comida no se piensa, se come». «Mira, de un trago me tomo el café sin azúcar». Yo tomaba el último sorbo y metía algún elefante o tigre a mi bolsa escolar. Muchas veces el pobre animal acabó aplastado entre mis libros y mis cuadernos llenos de migajas. Recuerdo bien esos tiempos, pero no recuerdo a mamá de joven. Mamá siempre tuvo blancos los cabellos. ¿Qué la hizo vieja tan joven? Si le pregunto, dirá que los hijos, pero pienso que pudo ser la amargura de tomar el café sin azúcar, junto a un hombre que le daba una vida más negra que cualquiera de las tazas que tomó en su vida. Hay días así, en los que despierto deseando tener 5 años y sin mayor compromiso que beber el café a prisa mientras miro las canas de mamá. Hoy es un día de esos, pero bajaré la escalera, desayunaré avena y buscaré en sus hojuelas animales escondidos en la selva. El tiempo tiene tantas cualidades. Enseñarnos a extrañar lo que nunca imaginamos es una de ellas. Te extraño, mamá, y tengo que escribir todo esto para poder decírtelo. Thank you.